lengua larga. Rosario Lemus. La entrevista. ¿Cuándo se piensa en la adultez o en la vejez? No sé cómo le llamás. ¿Cuando uno ya está ahí jugando ese partido o se piensa un poquito antes? Bueno, sí, muchas veces sí, muchas veces es cuando ya estamos ahí. La propuesta desde las disciplinas que trabajan, la gerontología, psicogerontología, psicogeriatría, todas las disciplinas que hoy en día también están como apareciendo y preocupándose por estas etapas, son de poder ir preparando la vejez, de que la vejez es algo que se prepara, es una etapa que uno puede decidir cómo vivirla. La vejez se supone que comienza a los 65 años. Antes se decía tercera edad, hoy desde la geriatría, gerontología, mejor dicho, se habla de cuarta edad. Quiere decir que hay como más etapas, que ya pensar en la vejez no es decir, bueno, la tercera edad y ya sentate a esperar, ¿no?, la carroza. No, ahora podemos pensar en una proyección de una etapa de la vida como uno la quiera y la pueda vivir. En el mundo, hay un porcentaje muy importante de personas adultas. En Uruguay hay un 10% de la población, son personas entre 55 y 65 años, y un 14% son personas de más de 65 años. O sea que estamos hablando de un 24% de más de 55 años. Ahí en esto que tú decís de preparar, pienso que no se debe dar solo a nivel individual, no es solamente cada persona, sino que en la comunidad, en la sociedad, desde el Estado, quizás desde las instituciones que llevan adelante la sociedad, se puede pensar en brindar propuestas, invitaciones a que se prepare la vejez. Hoy en día, por ejemplo, en muchas empresas se hace esto de la preparación a la jubilación. Eso es una respuesta, un proyecto a una situación que se va a dar, que es un factor de riesgo para la depresión, sobre todo en el hombre, la jubilación. Entonces, bueno, son formas de preparar, de pensar, de prevenir, de prever. Claro. ¿Trabajás con gente que ya está, o que ya tiene más de 65, o en la previa alguno ya empieza como a prepararse? Bueno, sí, en realidad la mayor parte de las personas con las que trabajo tienen más de 60, 65 años. Ellos participan en los grupos en los que yo coordino desde las instituciones, tanto sea la Fundación SECON como AMA de Vida. Participan, van voluntariamente, aceptan las invitaciones, aceptan los proyectos, pero también muchas veces aparecen personas que de 50 años, de 45, que vienen a plantear sobre todo la temática de la memoria, ¿no? De, bueno, yo tengo problemas de memoria, tengo fallos de memoria, ¿qué puedo hacer? ¿Será el alemán que me está atacando, ¿no? Son cosas que escuchamos todo el tiempo. Eso se da mucho a partir de los 60. Y antes también, hoy en día antes también. De hecho, hoy en Europa hay una medicación que es la que se usa para las personas con Alzheimer en la etapa inicial, el donepezilo, que trabaja sobre la química cerebral. Y esa medicación hoy en día la están tomando los profesionales de 40 años. ¿Ah, sí? Como una forma, sí, como una forma de mantener la atención, de mantener las capacidades cognitivas funcionando mejor a partir de la química. Pero también se puede hacer a través de las terapias no farmacológicas, que es la propuesta nuestra, sobre todo, ¿no? Yo no soy médico, soy psicólogo. Por ejemplo, los talleres de memoria, todo lo que uno puede proyectar no farmacológico, sí, también es muy importante. Hay menos estudios que con la medicación, obviamente, de su eficacia, respecto a su eficacia, pero está comprobado que son remedios muy eficaces. Son talleres de memoria. ¿Qué haces? Bueno, perfecto. ¿Qué se trabaja? Sí, sí, sí. Eso es uno de mis trabajos preferidos, porque lo que hacemos es primero desmitificar la memoria como algo superior a uno mismo y que falla o no falla, que está bien o está mal y qué es lo que pasa con eso, ¿no? Y que nos puede como gobernar a nosotros. Entonces aprendemos que la memoria es una de las funciones cognitivas, que no hay la memoria, hay varias memorias. Está la memoria a corto plazo, que es esa memoria por la que en el primer momento ingresan los datos, ¿no? Está el famoso número 7 más menos 2, dígitos o 7 más menos. Yo te puedo decir un número de teléfono y vos vas a memorizar ciertos números y después
ya no va a tener andamiento, no va a seguir. Margen de error ahí. Exactamente. Sí. Incluso es mucho más pasible de ser interrumpido. Te llama alguien, te mira alguien y vos ya no prestás atención, que es otra de las funciones cognitivas que están muy asociadas a la memoria, son casi indisolubles. Entonces, cuando hablamos de memoria, ¿qué estamos hablando? La memoria a corto plazo, cuando ingresa un dato. Estamos hablando de la memoria a largo plazo, que a su vez se divide en implícita y explícita. La implícita es eso de lo que yo aprendí, como el clásico caso de andar en bicicleta. Tú, si te pido que me expliques cómo andás en bicicleta, es difícil de explicar, porque incluso la explicación va por otra red neuronal que el automatismo que tenés de esa acción. La memoria explícita tiene que ver con lo semántico, las cosas que yo sé, el significado de las palabras, el significado de las cosas, lo que tiene que ver con la narrativa, lo que tú podés contar de tu vida, de tu historia. En este punto la memoria está muy asociada a lo que es la identidad de la persona. Ahí es importante, por ejemplo, para ellos que volver a contarlo, compartirlo, recordarlo, ir hacia atrás. Bueno, eso yo creo que en todo momento de la vida nosotros podemos ir, por lo menos es una propuesta mía terapéutica, ir reorganizando un poco nuestra vida, ¿no? Como ir, a mí me interesa mucho el tema de la narrativa, de cómo contamos, cómo narramos lo que hemos vivido, lo que somos, cómo lo presentamos a los demás, cómo nos lo presentamos a nosotros mismos. Entonces, en ese punto siempre, en mi caso, siempre es un elemento, una herramienta muy que uso mucho. Pero en esto de la memoria, ya te digo, aparte cada memoria estas que he nombrado, que hay más, está la memoria de lo que hice, está la memoria de lo que voy a hacer. Eso es una memoria también, de prospectiva. Entonces, cada una se almacena en distintos lugares del cerebro, en distintas áreas.